otro programa aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y el día de hoy les hemos traído unas invitadas de lujo para conversar sobre la tuberculosis, su incidencia aquí en el país y además cómo tratar y prevenirla desde el punto de vista nutricional. Así que vamos a empezar. Tratamientos nutricionales en el caso de tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana que afecta principalmente los pulmones, pero también puede afectar los nervios, la circulación, los huesos y las articulaciones. El tratamiento nutricional de la tuberculosis activa implica conocer su relación con el estado nutricional de la persona y la presencia de otras enfermedades, principalmente el VIH y la diabetes. Sus síntomas son reducción de peso, fiebre nocturna, cansancio, debilidad y pérdida de apetito. La relación entre tuberculosis y malnutrición es conocida hace muchos años. Varios estudios describen la presencia de desnutrición como factor de riesgo que afecta a la humanidad mediada por células, siendo esta la principal defensa del huésped contra enfermedades como la tuberculosis. Bueno, y estamos listos para empezar el programa del día de hoy con, como les conversaba, dos invitadas de lujo, expertas en la materia. Quiero presentarles a la doctora Dolores Cufo. La doctora es graduada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Guayaquil. Ella es especialista en Patología Clínica y Microbiología, Magíster en Salud Pública y Epidemiología. Tiene un diplomado en Gerencia de Salud. Ella es miembro de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias y es ex responsable de la Red Nacional de Laboratorios para Diagnósticos de Tuberculosis y otras microbacterias del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Doctora, qué orgullo y qué gusto tenerla hoy en el programa. Muchas gracias. Realmente que el orgullo es para mí. Los profesionales de la medicina somos profesionales de servicio y cuando se nos invita a un acontecimiento como este, nos sentimos muy emocionados y felices de poder contribuir. Muchísimas gracias, doctora. Realmente para nosotros es un gusto inmenso día poder compartir con usted que ha tenido toda esta experiencia tan larga en el área de la tuberculosis y nos va a ayudar muchísimo a comprender mejor esta enfermedad. Mi segunda invitada, mi querida amiga y colega, la quiero presentar también. Ella es licenciada Yaira Doilet. Ella es graduada en nutrición en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aquí nuestra alma mater. Y además es máster en salud pública, sin contar que Yaira está, actualmente ha desarrollado una guía que es justamente de alimentación para el paciente con tuberculosis aquí en el país. Entonces poco a poco vamos a conversar sobre esta guía con mi querida amiga y colega Yaira. Muchísimas gracias, Yaira, también por estar aquí, por aceptar la invitación también. Yo creo que esto es un programa muy vital, ya que nos da a conocer y pautas sobre la salud que realmente enfrenta nuestra población. Y es muy importante que la salud pública se maneje de manera multidisciplinaria, no solamente por una persona, sino un grupo multidisciplinar en la cual debemos de mejorar y sacar adelante programas y planes de intervención y de promoción sobre todo. Sí, es realmente qué importante lo que acabas de decir, la multidisciplinaridad es lo que va a funcionar en realidad, no es cuestión de solamente una o dos personas, sino formar estos equipos de trabajo. Doctora, conversamos con usted hace un momento en off un poquito sobre cuál es la importancia de haber tocado este tema el día de hoy, qué es lo que está pasando con la incidencia de tuberculosis en nuestro país. La tuberculosis pues es una enfermedad tan antigua como la humanidad. El ser humano ha bregado por muchos siglos por esta situación de la enfermedad que ha diezmado pues gran parte de la población de todos los países y del mundo. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa, es producida por una bacteria que se llama Bacilo de Koch, que magistralmente y grandiosamente fue descubierta por Roberto Koch en el año de 1882, hoy más de un siglo. ¿No? De haberse descubierto el agente causal de la enfermedad,
después de haberse descubierto los antibióticos que curan y que matan a esta bacteria. Y sin embargo, pues todavía el mundo entero tiene a la tuberculosis como la segunda causa más grande de enfermedad infecciosa que diezma a la población y que todavía, a pesar de ser una enfermedad que se puede curar, está entre nosotros y está pues afectando a un sector importante de la población, no solamente por la enfermedad en sí, sino también por el acompañamiento y los factores predisponentes para contagiarse. El VIH, por ejemplo, le dio totalmente la vuelta a las estadísticas de la tuberculosis, porque hoy en día se dice que de cada 3 pacientes con tuberculosis, 1 tiene VIH. ¿No? Terrible. Sí, realmente las estadísticas son muy altas y tal es así que la Organización Mundial de la Salud, a través del Fondo Mundial, tiene un proyecto desde hace ya bastantes años de apoyo a todos los países que conjuntamente con la malaria y el SIDA también tratan de vencer la tuberculosis, que aún no llegamos ni a controlarla. Perfecto. Yaira, desde tu punto de vista en el área de nutrición, actualmente en nuestro país, ¿cuál es el abordaje que le estamos dando al tratamiento de tuberculosis? Bueno, actualmente desde el punto de vista nutricional es algo muy complejo, ya que estos pacientes no tienen un control debido de del tratamiento, porque muchos de ellos abandonan el tratamiento y no hay un manejo eficiente en lo que significa el control nutricional, porque esto debe ser controlado una vez al mes. Si decimos, como dijeron en la introducción, la tuberculosis en un principio hay malnutrición, es verdad, pero con el tratamiento adecuado estos pacientes llegan a subir de peso y si no se los controla puedes sufrir de diabetes mellitus y causar otras enfermedades metabólicas que muy bien conocemos. Uh-huh. Ya, entonces, lo que uno debe de hacer principalmente es que ellos deberían de ir a un control nutricional una vez al mes, donde se da a conocer y a valorar su estado nutricional. Y también es importante que la familia haga dietas con ellos, no solamente es una sola persona. Recordemos que la familia debe ser un plan de integración, más no excluirlo. Ya, entonces, eso es fundamental para que esto funcione y que estos pacientes no se depriman, porque se deprimen mucho. Entonces, esto hace que abandone el tratamiento, la sociedad los excluye y eso tampoco debe de ser así. Yaira, ¿cómo tú observas el seguimiento, como tú decías, qué tanto el paciente se apega al tratamiento de lo que tú has observado? ¿La mayoría lo siguen, la mayoría lo dejan? ¿Cómo lo observas tú? Mira, en realidad las personas jóvenes sí tienen ese ímpetu de seguir el tratamiento, pero A o B motivo, circunstancia de trabajo, problemas emocionales, problemas familiares, hacen que lo abandone y también muchos de ellos, como bien dijo la doctora, tienen la enfermedad del VIH, entonces eso también hace que la sociedad lo excluya más, ¿ya? Pero hay más casos de tuberculosis en las zonas más pobres, como quien dice, como que aquí en Guayaquil, por ejemplo, es la floración en las zonas periféricas de la ciudad. Okay. Ya, entonces yo creo que desde el punto de vista nutricional debe ser un manejo muy dinámico y muy de un grupo cerrado de personas, tanto la familia como los profesionales, para sacar adelante a estas personas. Doctora, usted nos conversaba hace un momento que actualmente sí hay ciertos, digamos, grupos, ciertas campañas, existen realmente, o actualmente, mejor dicho, campañas, por ejemplo, o a dónde acudir que las personas con familiares tuberculosos puedan llevar a su familiar que está infectado. Sí, el Ministerio de Salud Pública tiene una estrategia que es mundial, se aplica tanto en el Ecuador como en todos los países del mundo. Okay.
Esta estrategia consiste en captar al paciente a través de los sintomáticos respiratorios. Es decir, toda persona que tose y expectora por más de 15 días puede ser tuberculosis, dice la estrategia. Y entonces inmediatamente el médico, la enfermera o cualquier persona que esté en cualquiera de las unidades de salud, desde las del nivel más bajo hasta el más alto, está pues alerta porque se ha hecho una capacitación para todos para conducir a esta persona al diagnóstico de laboratorio a través de un examen directo en el que se identifica por un método de tinción la bacteria. Okay. Entonces, cuando el paciente está positivo, va al lugar en donde se está manejando la estrategia y empieza su tratamiento. Lo grave del tratamiento es que es largo y que la adherencia no es fácil. El tratamiento de esta estrategia es directamente observado y en boca. Es decir, que todos los días el paciente que tiene tuberculosis tiene que ir a la unidad de salud para tomar su medicina. Gracias a Dios, con acierto, en algún momento se prohibió la venta libre del medicamento porque eso pues agravaba más la situación, porque el paciente iba a la farmacia, compraba la pastilla, se tomaba un día, otro día no. Y una de las complicaciones más graves de la tuberculosis es la del desarrollo de la resistencia de la bacteria a las drogas, que definitivamente lo vuelve crónico hasta que se muere. Y durante todo este tiempo, este paciente contagia con su bacteria resistente, lo cual es una de las causas más graves e importantes de que la tuberculosis no se puede eliminar, porque mientras pasa el tiempo y hasta que este paciente fallece, a pesar de que ya existe tratamiento para tuberculosis resistente, sin embargo, pues es bastante el tiempo que el paciente está eliminando la bacteria y está contagiando a todas las personas de su entorno, de trabajo, de familia, y pues ya hablaremos de cómo se contagia la enfermedad y qué es lo que se tiene que hacer para tomar como medida profiláctica y evitar el contagio. Perfecto, querida doctora. Vamos a hacer un corte en este momento, pero al volver vamos a poder resolver muchas dudas que están teniendo, que nos han hecho tanto por redes previamente, como también nosotros los televidentes, los que estamos pendientes del tema. Así que no se vayan, regresen aquí, Viva Mejor, su médico en casa. Hola, hola. Dime, Fer. No, ¿por qué? Chuta. Yo me voy a animar de nuevo. Un poquito nerviosa. ¿Ya? Un poquito más de seriedad. Ahorita creo que van a pasar sus imágenes. Ya. Si pasan las imágenes, ahí usted va hablando sobre eso. Thank you.
Ya me feliz. Están ahora sí, bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de su programa Viva Mejor. Recuerden que hoy estamos conversando sobre la tuberculosis, qué es la causa, cuáles son los patrones para podernos contagiar, cómo prevenirla también y lo que tenemos que hacer para alimentarnos correctamente cuando hay un caso de tuberculosis. Y les traje ahorita unos mitos que realmente yo sé que en algún momento se los han comentado, así que quiero que presten atención. Vamos al primer mito, que se van a sorprender con estos mitos, la verdad. Vamos, mito número uno. Primer mito, la tuberculosis se cura tomando remedios naturales o caseros. ¿Qué opinan? ¿Agüita de manzanilla para curar la tuberculosis? ¿Este mito será real, será falso? Doctora. En realidad es un mito falso. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, la produce una bacteria y definitivamente existen muy pocos antibióticos que son capaces de matar a esta bacteria. Y la persona que presenta la enfermedad debe hacer el tratamiento directamente observado por los meses que el médico le prescribe y tomar la dosis que le corresponde de acuerdo a su peso corporal. Okay. Desde tu punto de vista, Yaira, confirmando, negando, ¿existe algún alimento, algún superalimento que pueda ayudarnos en sí, imagínate, a curar la tuberculosis? Realmente, como dijo la doctora, no hay ningún alimento que cure la tuberculosis, solamente son medicinas y que deben ser seguidas por un tratamiento especial y continuo para que esta enfermedad sea muy bien curada o aplacada. Perfecto, entonces por favor tomen nota en casa. No existe agüita milagrosa para curar la tuberculosis. Tienen que acercarse a conversar con un médico, mejor todavía si pueden, el Ministerio de Salud, como nos estaba indicando también la doctora y la licenciada Yaira, que nos ha confirmado tal cual. No se cura con agüitas en casa, por favor. Vamos al segundo mito. Este mito también nos pregunta bastante. Así que, ¿qué les parece? Mito número 2. Consumir leche directamente de la vaca es mejor que beber leche pasteurizada, la famosa leche orgánica. Yaira, ¿qué nos puedes decir? Bueno, puede ser como el mito que tú dices, pero es totalmente falso, porque la leche igual contiene bacterias que igual nos pueden provocar otras enfermedades. Y la leche pasteurizada le añaden ciertas vitaminas y minerales, pero realmente no es ninguno de los dos. Hay un beneficio para la tuberculosis. Es totalmente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, ni leche pasteurizada, ni leche directamente de la leche cruda, como se dice. Sí, no hay ninguna diferencia. Solamente es, como dije anteriormente con la doctora, es seguir un tratamiento y tu salud va a estar estable y repuesta. Ya, por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo tengo tuberculosis, sigo el tratamiento, ¿puedo igual tomar leche de vaca? ¿Me va a perjudicar? ¿Me va a empeorar? No le va a hacer daño, pero tampoco le va a curar, eso hay que dejarlo claro. No, tampoco le va a curar. Listo. Doctora, las personas que, por ejemplo, están siguiendo el tratamiento en la primera fase, ¿pueden igual consumir lácteos cuando están siguiendo tratamiento para curar la tuberculosis? Pues sí, pueden consumirlo. Cualquier derivado lácteo. Cualquier derivado lácteo, así es. Perfecto. Entonces, ya saben, no les va a hacer daño siempre y cuando estén siguiendo el tratamiento, por favor. Vamos con el mito número 3. Mito número 3. La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública de gran magnitud. Mito, realidad, doctora. Realidad. Pues sí, es una
gran y triste realidad. Es un grave problema de salud pública que afecta a todo el mundo. Bueno, nosotros vivimos en el Ecuador, en la región de las Américas, que pues la Organización Mundial de la Salud tiene dividido al mundo por regiones. En la región de las Américas, pues existe tuberculosis, y especialmente en países como Perú, Ecuador, Bolivia, Haití, algunos de Centroamérica, ¿no? En donde está muy asociada a la pobreza. La tuberculosis se dice en algún momento que es la enfermedad de la pobreza, y son las personas que están malnutridas, que tienen poca oportunidad de alimentarse correctamente, además del contacto, porque como hay casos de tuberculosis, la enfermedad se disemina porque se adquiere a través de la inhalación del aerosol que emite el paciente cuando canta, cuando tose, cuando ríe, ¿no? Y entonces se contagia pues a través de la vía aérea. Entonces esto es, en realidad no es un mito, es una realidad. La situación de la tuberculosis mundial, si me permite revisar las estadísticas. Por favor. OPS lo tiene hasta el 2015. En el 2015, por ejemplo, se esperaban más de 10 millones de casos notificados. Se notificaron solamente 6.1, porque siempre falla mucho la captación del paciente. Hay pacientes que se los capta ya prácticamente cuando tienen la enfermedad, y es importante captarlos tempranamente, porque como ellos están eliminando la bacteria y están siempre en lugares cerrados, andan por todas partes, están contagiando. El paciente que contagia es el que está eliminando la bacteria a través de sus secreciones, ¿no? Entonces, se notificaron solamente 6.1 de los 10.000 que se esperaban estadísticamente, y de ellos murieron 1.4 millones, ¿sí? Una mortalidad bastante alta si lo revisamos porcentualmente. En la región de las Américas se esperaban 268 mil casos nuevos, de los cuales se notificaron 230 mil, que fue una cuestión bastante alta y que seguramente no es muy, muy real, porque a veces la espera de la notificación se calcula de acuerdo a ciertos parámetros que a veces no son reales, porque no hay una realidad estadística en los países. De estos 230 mil que se notificaron en la región de las Américas, 21 mil eran pacientes con el VIH. Una cantidad inmensa. En el Ecuador se esperaban 8.400 casos nuevos de tuberculosis. Se diagnosticaron solamente 5.215 casos. Y el 10.41% de estos pacientes tenían VIH. El VIH se lo menciona porque es una de las enfermedades a las que más se asocia la tuberculosis. Recordemos que todas las enfermedades que son inmunosupresoras, que bajan las defensas del ser humano, son las que, como se dice, facilitan que la persona se contagie. Después del VIH tenemos la malnutrición, por eso es tan importante que en este programa esté participando una persona especialista en nutrición, y como ella dice, pues esta es la enfermedad que se tiene que manejar multidisciplinariamente con todas las profesiones, con enfermería, con servicio social, con educación para salud, con psicología, porque el tratamiento es largo. Y cuando el paciente abandona, nos produce una verdadera catástrofe, porque se vuelve resistente, y no solamente se enferma él con una enfermedad resistente, sino que enferma a todos sus contactos. Esto con respecto a las estadísticas de la tuberculosis, lo cual demuestra pues que esta es una realidad. Pero qué impresionante, realmente, como decíamos al inicio, con usted, con la licenciada, estamos verdes todavía, tenemos mucho por tratar. Y si usted revisa además la información mundial, se dice que un tercio de la población mundial está infectada con la tuberculosis. Un tercio. Y que en cualquier momento de su vida va a desarrollar la enfermedad,
porque tenemos que diferenciar lo que es infección y lo que es enfermedad. La infección es el hecho de que una persona o animal, porque la tuberculosis es una zoonosis, también ataca a los animales, ¿no? Y la más importante es la pulmonar, pero eso no quiere decir que en un determinado momento un ser humano no se va a enfermar con tuberculosis en cualquiera de sus órganos, ¿no? Entonces, se espera que se haga un trabajo perfecto desde la estrategia, porque no solamente hay que diagnosticar y dar tratamiento, hay que darle asistencia, hay que darle seguimiento y hay que manejar la parte epidemiológica que está muy relacionada con la clínica, ¿no? Porque el paciente que está eliminando bacilos es el que contagia. La persona, el educador para la salud, el médico y cualquier persona de cualquier unidad de salud está obligada a darle las instrucciones para que se cuide y no contagie y para que sus familiares, su entorno, sus compañeros de trabajo tampoco contraigan la enfermedad merced a esta eliminación bacteriana que tiene el paciente durante todo el día. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos con un mito que también me parece importantísimo tocarlo. Vamos con el mito. Una vez que una persona tiene tuberculosis, a ver. No, vamos al siguiente mito. Pasémoslo. Bueno, vamos a poner ese mito entonces, a ver cuál se nos viene. La alimentación inadecuada y la poca higiene ayuda a contraer esta enfermedad. Yaira, tú justo nos estabas comentando sobre este tema. Sí, la alimentación inadecuada, como bien dijo la doctora, la tuberculosis es una enfermedad que se la cataloga como enfermedad de pobres, pero no quiere decir que personas de alta sociedad no tengan. Así. Ya. Hay que dejar muy en claro porque después la gente gestiona el tema y pueden decir, ay no, yo porque tengo plata no puedo tener. No. Hasta a mí no me va a dar, es imposible. Exacto, no. Ya. Entonces, la alimentación inadecuada es por decir, estos pacientes ya tienen un IMC muy, muy por debajo de lo normal, ¿ya? Recuérdanos, perdón, Yaira, ¿qué es el IMC para los televidentes que nos están viendo? Ya, el IMC es el índice de masa corporal en el cual nosotros como nutricionistas medimos si estás en un estado nutricional óptimo o si estás en sobrepeso o en desnutrición. Ok, ya. Manejamos unos valores que ahorita no se los voy a decir. Porque no hay tiempo, no hay tiempo, ya. Entonces, como iba diciendo, la mala alimentación sí es una causa, ¿ya? Pero también hay que decir que estos pacientes, si en un futuro logran restablecerse con el tratamiento médico y con una alimentación saludable, si no se cuida, pueden sufrir también obesidad, ¿ya? Y nos van a llevar a otro tipo de incidencias y prevalencias, como es la diabetes y otras enfermedades metabólicas. Cabe recordar que estos pacientes, para que tengan un estado nutricional óptimo, debe pasar 1 año y 6 meses para que vuelvan a su óptimo peso, ¿ya? Ok. Ya. También tengo que mencionar otra acotación. El Ministerio de Salud Pública tiene una guía nutricional de pacientes de tuberculosis para profesional, más no para el paciente, ¿ya? Entonces, en la maestría donde yo estoy cursando, hicimos una guía nutricional, pero para el paciente. Claro, pero con las tablas de referencia del Ministerio de Salud Pública. Con todo, al final, Yaira, vamos también a darles tus datos a los televidentes, porque estoy segura que hay muchas personas que están interesadas en poder acceder a esa guía que tú has diseñado realmente como una forma de un aporte, realmente es un aporte social y muy, muy valioso. Vamos a este mito, creo que no está apuntado, pero igual se los voy a leer en voz alta. Una vez que una persona tiene tuberculosis, su inmunidad queda afectada para siempre. Doctora, ¿esto es real, falso? Bueno, no. Su inmunidad tiene por qué verse afectada si esta persona, durante su tratamiento y después del tratamiento,
tiene pues una ayuda, un apoyo para recuperar también su inmunidad. En realidad, como y otra cosa, como decía Yaira en antes, no es solamente, se dice que es la enfermedad de la pobreza porque el pobre es el que más la contrae. Pero existen otro tipo de enfermedades que vale la pena mencionarlo, porque las personas que tienen diabetes, las personas que tienen cáncer y las personas que tienen cualquier otra enfermedad que deteriora su sistema inmunitario, están muy expuestas a contraer la enfermedad. Así es. Por el tema inmunitario mismo, como bajan las defensas, es más probable. Y es verdad, pues la diabetes le da a cualquier persona, sea pobre o sea rica. Así es, lamentablemente todos estamos expuestos. Este es un tema que no solamente es para escucharlo y decir, ah, qué interesante, no. Hay que prestar atención, como digo yo siempre, pluma y papel cuando están escuchando todos los tips que nos dan, en este caso nuestras valiosas invitadas. Por favor, no se desconecten, vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente bloque vamos con más preguntas, más respuestas que ustedes tienen para hacernos y para responder nosotras. Bienvenidos al tercer bloque aquí en su programa Viva Mejor. Recuerden que hoy estamos conversando sobre la tuberculosis y la alimentación correcta y preventiva también. No se olviden de hacer sus llamadas, de hacernos todas las preguntas que quieren. Pueden buscarnos por las redes. Estamos en Instagram como @vivamejortv. Pueden también llamarnos a los teléfonos de siempre. Ya saben que acá vamos a responder todas sus dudas y todo va a tener respuesta para ustedes. Ahora, tenemos algunas preguntas que quisiéramos realizarles a nuestras invitadas. Doctora, ¿cuánto tiempo demora el cuadro de la tuberculosis en evidenciarse en un paciente? O sea, yo me infecté hoy día. ¿Cuándo empieza a notarse que yo estoy con tuberculosis?
Bueno, podría ser meses, ¿no? No es una manifestación inmediata. Yeah. El bacilo de la tuberculosis tiene la característica de que se reproduce lentamente. Okay. Entonces habría que esperar a partir del tercer mes o quizás un poco más, que la persona empieza a tener síntomas, y generalmente el primero de todos es la tos y la expectoración, que muchas veces se confunde con una gripe. Entonces se hacen tratamientos antigripales y se demora lógicamente el diagnóstico. Por eso es que la premisa es 15 días de tos y expectoración y al diagnóstico. Ya, entonces, este dato, la doctora, segunda vez que nos lo da, por favor, espero que estén tomando nota. 15 días y ya tienen que asistir urgentemente con a consultar. Tos y expectoración, 15 días, cuidado, puede ser tuberculosis. Vamos a otra pregunta que nos hacen bastante. Yaira, ¿cómo deben repartirse los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, en una dieta para tratar la tuberculosis activa? Ya, los carbohidratos se deben de consumir de 55 a 65%, las proteínas del 15 al 20%, eso no varía, y las grasas del 25 al 35%. ¿Por qué las grasas es un índice más? Porque estos ayudan a los omega 3. ¿Qué quiere decir? Que esto ayuda a que la respiración sea más favorable para estos pacientes. Yeah. Ya, entonces es mucho mejor que coman más omega que grasa saturada. Tiene que ser grasa de origen vegetal. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí porque hay que hacer un zoom en ese tema que nos acabas de decir tan importante. Yaira, por favor, tres ejemplos de grasa saturada que se come aquí en Guayaquil City, por ejemplo. Saturada. Hamburguesas. Ya. Ya, también se comen muchas papipollos, chorizos, que son grasas saturadas. También la manteca de chancho guardada. Ya. Ya. Para los bolones. Los bolones. Para los bolones, claro. Así es. Entonces, los bolones guardados tienen grasa saturada. Y tú dices, no, pero si están recién hechecitos. No, porque las personas, ese aceite lo hierven, rehierven, sí, rehierven. Y se satura con la hervida. Entonces, con la hervida se satura. Entonces, para tú hacer con tus bolones es cocinar el verde y al final echarle un poquito de aceite de oliva. Ah, queda riquísimo. Así tiene que ser. Ya irá la próxima, tú nos enseñas cómo es el verde, cómo es debido, entonces. Hay muchas personas que después del verde fríen el bolón. Eso realmente está mal. Catastrófico. Claro. O sea, un paciente con tuberculosis sin tratamiento, ni se le va a ocurrir, por favor, consumir ninguno de estos ejemplos que nos dio. Ya ir a algunos, así que ya saben, no se van a ir con pollo después de eso. Tres ejemplos de comidas altas en omega 3, Yaira. Ya, tres ejemplos de comidas altas en omega 3. Bueno, es difícil de conseguir aquí en Ecuador, ya, pero puede ser el bacalao, la trucha, ya también frutos secos como el coco, las almendras, las nueces. Y también es muy importante que estos pacientes consuman frutas y vegetales, ya, porque estos ayudan también a que el sistema inmunitario aumente y ayude también a la adherencia del tratamiento médico. ¿Y el aguacate, Yaira? El aguacate, el aguacate también. Yo le dije el aguacate porque hay bastante tenemos, gracias. Ahí va, en los frutos secos está el aguacate. Ah, y en los vegetales también. Anoten entonces, tiene aguacate en casa, eso es omega 3. El omega 3 ayuda. El aguacate se lo debe de consumir por lo menos de 3 veces a la semana. No es mucho porque después también... Recuerden que todo en exceso también es mal. Así es, luego se van a poner aguacate si comen demasiado. Así que por favor la porción que corresponde. Vamos a una pregunta que también nos hacen bastantísimo. Doctora, ¿es necesario aislar al paciente con tuberculosis? Bueno, los primeros días, cuando el examen de laboratorio demuestra que el paciente está eliminando la bacteria, ese es el periodo en el que el paciente contagia. Pero como el paciente llega todos los días a la unidad a tomar su medicamento,
y ya después de 2 semanas o al mes, casi no tose, casi no expectora. Se hace un control y de su examen ya no está eliminando bacterias. El paciente puede, si su salud se lo permite, su estado físico más que nada, puede reincorporarse a sus labores, estar entre su familia, porque el hecho de mantenerse activo y de gozar del afecto de su familia le ayuda también a curarse. O sea, qué importante es. Entonces tener ese punto medio, tampoco así lo vamos es. A meter, como digo yo, al calabozo. Así hay que es. Saber también afectar positivamente a la persona que está padeciendo tuberculosis también. Y no rechazarlo. Imaginarlo. Yaira, cuéntame, ¿es necesario suplementar a un paciente con tuberculosis? A medida que se va avanzando el tratamiento y la dieta, como quien dice, el plan nutricional, sí es necesario porque ellos tienen que coger masa muscular. Ok. Ya. Y al ellos coger masa muscular, sí es necesario el aporte de aminoácidos que están en los suplementos que uno manda. Pero también todo debe ser controlado porque, como nosotros sabemos, todo en exceso y déficit es mal. Así es, no sabes que el paciente con tuberculosis, ahorita me voy a comprar la proteína en polvo, la grande, no. Y todos los días 5 por... No, a ver, la nutricionista tiene que decirle según ¿cuánto? Su peso, cuánto, cuántas ajá. veces, a qué hora, con qué lo mezclo. Por favor, cuidado, aquí la licenciada nos explicó clarito. Bueno, y cuéntame algo, Yaira, te lo pregunto mucho a ti porque realmente tú eres la que está metidísima en el tema alimentación, pacientes tuberculosos. ¿Cuáles son los objetivos en sí de la atención nutricional en el caso de tuberculosis? O sea, ¿a qué nos enfocamos llegar a las nutricionistas? Ya, como lo dije anteriormente, nosotros nos enfocamos que el paciente tenga un óptimo peso. Ya. Ya. ¿Qué quiere decir? Que no sea de, no haya este déficit de desnutrición, que esté en un óptimo peso para que él tenga un estado de salud muy mejorable y también cambia su estado anímico, porque eso también perfecto. Afecta, ¿verdad? Como decía la doctora. Sí. Entonces, si por decir tu familia te dice no, que está demasiado flaco, eso también se te baja el ánimo y entonces tú quedas así. Entonces, ya eso también afecta a los pacientes con tuberculosis, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, como dijo la doctora, es el núcleo familiar que debe de incluirse. Muchas de nuestras familias ecuatorianas rechazan a estos pacientes. Y el mismo trabajo también los rechaza, entonces ellos se sienten muy excluidos. Así es. Eso tenemos que cambiar. Perfecto, Yaira, muchísimas gracias por este tremendo consejo. Vamos a hacer una pausa y al volver entramos al cuarto bloque aquí en su programa Vida Mejor. Esta es la parte que siempre digo yo me da pena porque concluimos, pero no se lo pierdan. Todavía alcanzan a hacer preguntas y llamadas antes que se acabe el programa. Los esperamos.
importante dentro del Ecuador. Bienvenidos al cuarto bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Ahorita vamos a por fin no, porque la verdad es que me da pena, les dije, me da mucha pena cuando se acaba el programa en realidad. Pero vamos a tener que hacer conclusiones porque el tema, como conversamos con la doctora, nos da para hablar horas de horas de cátedra. Aquí con la doctora, que es una experta, más de 40 años tratando el tema. Con mi querida Yaira, que está metida también hace mucho tiempo con el grupo de alimentación, nutrición, que asiste también a los infectados. Entonces, realmente necesitamos de las dos invitadas que nos ayuden con recomendaciones, más que nada. ¿Qué es lo que podemos decirle al público, a los televidentes, para poderles dejar como ese mensaje, esa semillita, para que puedan también compartirla? Doctora, ¿qué podríamos hacer para prevenir un poco el que se siga, digamos, esparciendo la tuberculosis? Bueno, el problema de la tuberculosis es un problema en el que tenemos que participar todos. Todos los ciudadanos del mundo, y en el caso nuestro, el Ecuador, especialmente la provincia de Guayas, que generalmente siempre está entre el 50% o un poco más de los casos del país. La recomendación que tenemos que hacer es, primero, diagnosticar. Una persona que tiene una tos crónica, hay que investigarla. Segundo, no rechazarlo. No. Tercero, hacer un acompañamiento. Indicar cuáles son las medidas de prevención. Cubrirse la boca cuando tose. Eso, pues, nos soluciona gran parte del problema del contagio. Tratar de tener áreas en las unidades de salud a las que la gente que tiene tuberculosis, y de hecho que sí lo tienen, separadas. Se han diagnosticado epidemias de tuberculosis durante un vuelo largo de un avión, en un microbús, en el cine, en la discoteca, en todos los lugares cerrados, porque es allí donde se encuentran en el ambiente, en las famosas microgotas que contienen los bacilos y que nosotros al respirar las metemos al bronquio y al pulmón, y ahí empieza a desarrollarse la enfermedad. Decimos que un tercio de la población mundial está infectada con tuberculosis, y que esto quiere decir que la gente ha estado en contagio con la enfermedad pero no la ha desarrollado. Pero como esta carga de la bacteria se queda en el organismo de la persona, en cualquier momento de su vida en el que bajan sus defensas por una diabetes, por un cáncer, por un VIH o por cualquier otro tipo de enfermedad que le bajen las defensas, inclusive las virales, el dengue, que baja tanto las defensas. Hay gente que después de un dengue le da tuberculosis, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, porque estas personas que se quedan allí con esa bacteria latente va a desarrollar la enfermedad. Se dice que el 10% de los infectados en algún momento de su vida van a desarrollar la tuberculosis. Entonces, hay que estar muy atentos con que las personas que tendrían esta debilidad la superen rápidamente. Evitar el contagio, cuidarse, alimentarse bien. No automedicarse, como usted nos decía. Así, doctor, no automedicarse. Gracias a Dios, hoy día la medicina contra la tuberculosis solamente la tiene el Ministerio de Salud Pública. Y él la entrega al Seguro Social, y aún, pues yo en alguna etapa de mi trabajo pude ver que se estaba pasando el tratamiento a los especialistas en su consulta privada para ciertos pacientes que por vergüenza o porque no tienen tiempo, lo hacen en una consulta privada. Porque lo más importante no es dónde está el paciente, qué hace el paciente, sino que se cure. Ir a la curación del paciente, la eliminación de la enfermedad y evitar el contagio. Entonces, yo creo que esto tiene que progresar. Nosotros también en el área del diagnóstico, va al Seguro Social, va a la Junta de Beneficencia, va a Solca, va al laboratorio privado, que hay que acreditarlo y enseñarle y apoyarlo científicamente, para que la persona que no quiere ir a una institución pública va a la privada, pero que tenga el mismo servicio y se maneje la misma estrategia, se haga el mismo diagnóstico, el mismo acompañamiento durante todo el tratamiento para que no haya abandono, ¿no? Y llegar a esa felicidad, a esa dicha de ver que un ser humano que llegó tosiendo, eliminando sangre por su boca, con una delgadez impresionante, una palidez, con una febrícula, pues sale rozagante, sano, alegre, rosado, con buen peso,
¿no? Y que, pues, además, su familia se ha cuidado, porque tenemos el caso de que en una familia hay 3, 4, 5, 6 casos, especialmente los que tienen un caso de tuberculosis resistente, que es la más grave, ¿no? Porque por el tiempo que dura, contagia más y contagia con la enfermedad resistente. Entonces, todas estas cosas, la ciudadanía, las personas que hacen salud, tenemos que tenerlas siempre muy presentes. Ese es el mensaje que yo, pues, les puedo dejar y decirles que siempre hay que estar en pie de lucha. Esta enfermedad amerita que todas las personas se sientan como verdaderos luchadores, porque esa es la etiqueta que se le pone, lucha contra la tuberculosis, ¿no? Entonces, muchas veces, yo recuerdo que en el año 1982, cuando se cumplieron los 100 años del descubrimiento del bacilo, se había un eslogan muy grande de la Organización Mundial de la Salud que decía: vencer a la tuberculosis ahora y para siempre. Pues estamos a esta época y no la hemos vencido, la tenemos con más problemas, con más complicaciones, con más asociación con otras enfermedades que más bien favorecen de que cada vez hayan más casos. Y entonces, pues, siempre estaremos aquí con todo nuestro esfuerzo y con la bendición de Dios primero, para tratar de que nuestras personas que viven en todo el mundo, y especialmente los de nuestro país y los de nuestra provincia, que es donde más tuberculosis hay en el Ecuador, ¿no?, tengan el apoyo, la ayuda, y cada vez hayan menos casos. Gracias. Gracias, doctora. Yaira, por favor, déjanos también un mensaje, una recomendación para las personas desde el ámbito nutricional. ¿Qué tienen que hacer para prevenir infectarse con tuberculosis? No es como prevenir de infectarse, no. Realmente yo recomendaría es, si ya están en el tratamiento de tuberculosis, acudir a tu nutricionista una vez al mes para que ellas te manejen y te controle tu peso y te hagan un plan de alimentación nuevo. Ya, entonces, como dijo la doctora, una partecita donde dice sobre público y privado, cuando se logre por fin adjuntar estos dos entes, es donde verdaderamente se va a hacer una salud pública. Así es. Ya. Entonces, eso es clave. Tanto ahí tiene que intervenir solamente el Estado ecuatoriano. Gracias. ¿Cuál? Había una pregunta que me encantó cómo nos la estabas explicando, Yaira, y vuelvo a tocarla porque yo sé que yo me quedé con las ganas de esa respuesta también. Cuando hablábamos de un patrón alimentario saludable para un paciente con tuberculosis, más o menos, ¿qué le podrías decir a una persona que desayuna, así rápidamente? Ya, bueno, en un plan, por decir, para un día, puede ser un huevo en la mañana, ya. Pan integral puede ser, y también un queso fresco, ya. Y una tacita de té. Ya. Ya, puede ser de manzanilla o de lo que tengan en casa. Ya. Sea natural o las bolsitas que venden. Ya. Okay. En la colación puede ser un yogur, una gelatina o avena, que acá se dice colada. Ya. Y una fruta que puede ser la fruta de temporada. Ya. La de la temporada. La fruta de temporada, porque si uno dice, no, tiene que comer tal fruta, pero no hay, pues, en ese sector. No hay el dinero. Entonces, no hay el dinero, adquisición. Uno dice, la fruta de temporada. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en el almuerzo puede ser su sopita con sopa de legumbre o sopa de pollo, de queso o de un menestrón también, que es muy bueno. Muy nutritivo. Y ahí muy nutritivo. Y con su arroz. No hay que poner más carne, si es menestrón, no hay que poner nada más. Y la colación así en media tarde, también así mismo. La fruta de temporada con un yogur o una avena o una mermelada. Ya. Yaira, perdón que te interrumpa. Danos un contacto para que las personas puedan encontrarte. Ya, mi número de teléfono es 09-83-80-92-55. Ya.
Doctora, por favor, un dato de contacto para que la puedan contactar también. Bueno, yo también les dejaría mi número telefónico. Siempre estoy dispuesta a ayudar. No es estoy acostumbrada a ayudar a las personas que de bajos recursos. Pueden comunicarse conmigo, no me interesa la parte económica, solamente quiero ayudar. 0997-1796-23. Doctora, muchísimas gracias, realmente nuevamente qué honor tenerle ya como invitada. Gracias, y Yaira, también gracias por darte el tiempo de escaparte un ratito para mí, para venir a conversar de nutrición en tuberculosis. Y a ustedes les agradezco muchísimo también por estar presentes y seguirnos cada día aquí en su programa Vida Mejor. Yo soy Susy Corral, pueden buscarme en mis redes, yo estoy como @nutricionistasusycorral. Pueden también contactarme a mi Facebook, Twitter y mi número de WhatsApp también. No se olviden de vernos aquí todos los días, 9 a 10 de la mañana y el reprise 7 de la noche, aquí en Viva Mejor. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad el 30% de la población mundial tiene tuberculosis latente? Además de ese porcentaje, se calcula que el 10% desarrollará una tuberculosis activa.